Poca, todo lo que ha significado va a ser el cronograma con respecto a estas festividades, donde miles de feligreses ya están preparados para ser parte de todo el programa. A las 18 horas de este día lunes se dio inicio a una actividad donde la Virgencita de Cotoca llegó en medio de muchas palmas, de mucho sentimiento por parte de los feligreses que desde el Cristo Redentor iniciaron esta caminata de la Virgen de Cotoca hasta la plaza principal 24 de septiembre, más precisamente hasta la catedral. Vamos a mostrar a ustedes toda esta peregrinación con respecto a la procesión que se dio con mucha fe y devoción por parte de cientos de fieles que iniciaron estas actividades con respecto a la Virgen de Cotoca. Gracias por el don de mis hermanos. Sí, esperándola con mucha alegría y mucha fe en el corazón. Salud, que nos dé sabiduría, que nos dé fuerza para seguir y que dé la paz a Bolivia y especialmente Santa Cruz, Cotoca, especialmente decidimos con una gran alegría, abierto nuestro corazón en la fe, especialmente ahora que estamos mucho de la mucha maldad ahí en el mundo. De todo le pedimos porque ella todo lo concede. No, yo vengo de Cotoca. ¿De Cotoca, acompañándola? Sí, sí, hijo. ¿Qué se le puede pedir a la Virgen? Bueno, que nos vaya bien en esta situación, ¿no? Estamos acompañándola hacia la catedral. Tradicional como todos los años. Tradicional, todos la esperamos, siempre la acompaño todos los años. Que nos dé, siempre ella nos ha dado todo lo que uno necesita y le pedimos con tanta fe y ella nos lo da. Es un momento para agradecerle también. Sí, realmente agradecida, muy agradecida por toda su bendición y que siempre nos guíe y nos cuide, principalmente Santa Cruz, ¿no? En la situación que estamos pasando. Yo sé que ella escucha todo lo que uno le pide, pero hay que hacerlo con mucha fe. En temas económicos hay una importante noticia, ya que inversionistas europeos, extranjeros, están muy interesados en el litio en nuestro país. Hay una delegación importante de empresas europeas que nos están visitando para poder conocer las oportunidades de inversión que tenemos en los salares de Uyuni, Coipasa y otros salares también que tenemos en el departamento de Potosí. Es importante entender que ambos departamentos están corriendo justamente con la misma oportunidad para que se puedan conocer los proyectos que se tienen acá y las inversiones que se pueden efectuar. No solamente estamos abordando el tema del litio, estamos abordando el tema también de otros elementos que son importantes. Justamente ahora la visita se va a recorrer a lo que es la planta piloto de carbonato de litio para que ellos puedan conocer nuestro proceso productivo. Ahora estamos en la planta de KCL, acaban de concluir ese recorrido, y también en la planta de carbonato de litio industrial, con producción industrial. Justamente hay empresas también importantes señalar de tecnología que han venido a ofrecer diferentes tipos de soluciones para poder incrementar y mejorar lo que es nuestra producción de carbonato de litio. Y eso lo vamos a poder conocer en el transcurso de los siguientes días, donde en la ciudad de La Paz se va a suscitar también un espacio para que se pueda efectuar networking con entre ILB y diferentes empresas, ¿no? La planta de cloruro de potasio principalmente, la de carbonato de litio, los hemos explicado que como estamos en una etapa de arranque, todavía no vamos a poder conocer el interior de la planta. Posteriormente nos vamos a trasladar a la planta de carbonato de litio de Yipi, que es una producción piloto. Finalmente vamos a ir el día de hoy a Tawa a pernoctar. El día de mañana inicia nuestra visita con el movimiento de Tawa a Coipasa. Hay una tremenda indignación por parte de familiares de víctimas de proxenetas y personas que se dedican a la trata y tráfico de personas, ya que esta jornada el Tribunal Séptimo de Sentencia de la Capital, aquí en Santa Cruz, ordenó la libertad de supuestos proxenetas y acusados de trata y tráfico de personas. Alejandra Chávez es hermana de una de las víctimas, quien entre lágrimas hoy expresó su indignación y malestar por esta determinación de la justicia en favor de estos proxenetas, en favor de estos acusados de trata y tráfico de personas, porque ahora las víctimas están vulnerables y esto por la permisividad y la benevolencia de la justicia que lamentablemente ha liberado a estos involucrados.
Es un malestar obviamente que llama la atención, ¿no?, del actuar de la justicia con respecto a muchos elementos que se han presentado, pruebas, para que estos permanezcan detenidos preventivamente en Palma Sola, pero sin embargo se conoce de que esta jornada fueron liberados por la justicia y ahora la preocupación por parte de los familiares de víctimas, de proxenetas y también acusados de trata y tráfico de personas. Un año y tres meses, mi hermana fue encontrada en un hotel donde la prostituían, donde dos personas quedaron aprendidas y hoy se hizo la culminación del tribunal, en el tribunal de para acusarlo y ellos han salido libres con tantas pruebas como eran los informes psicológicos, la cámara Excel, el tribunal de séptimo de sentencia le ha dado libertad. Ahora, ¿quién nos resguarda a nosotros la integridad de mi hermana y quién nos da la seguridad que no le vaya a pasar nada con esta gente ahora afuera y queriendo, van a tomar represalias, así mismo van a querer hasta hacerle aún un proceso por ser justo? No creí que la justicia de Santa Cruz iba a estar tan mellada y manchada por todo esto que ha pasado, con bastante prueba en el proceso. La han pillado cámaras Excel, que nadie puede vulnerar eso. En un tribunal de tres jueces lo han dejado liberado y ha suelto de un caso que ellos eran culpables de todo lo que estaba pasando con esas menores de edad. ¿Las dos menores de qué manera eran prostituidas ellas? Ellas iban a ese lugar casi todos los días a que ellos le entreguen clientes para trabajar en el mismo lugar donde las encontraron. Fueron liberados. Con todas las pruebas han sido liberados. Tan solo le pido que esto se revoque y que se haga justicia por dos menores de edad. Yo como hermana víctima de todo esto estoy muy dolida porque no era lo justo. Yo como hermana tan solo le pedía justicia por esas menores que son vulnerables y se aprovechan de la vulnerabilidad de unas menores para llevarlas a un lucro de la prostitución, toda esta gente que vive y está acostumbrada a hacer esto. Vamos a hablar de este problema interno que persiste en el partido de gobierno, entrevistas y arcistas. Y esta jornada, o este pasado día domingo, en el programa habitual dominical que el expresidente Evo Morales siempre frecuenta y emite muchas declaraciones, se abrió la posibilidad de ir a una elección primaria con el mismo presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y David Choquehuanca. Según Evo Morales, está en peligro el 2025 porque la derecha, así como estamos, dice, puede ganar las elecciones presidenciales. En tal sentido, pide ir a las primarias al presidente Luis Arce Catacora. Y se pongan de acuerdo, van a ir con el Partido Socialista 1, va a ver con su frente amplio, o nos van a quitar el más impresionante, que diga la verdad. A ver, me dijeron que es el candidato. Y vamos a respetar la constitución, las primarias. Y no soy candidato, con mentiras, a guerra sucia, no, yo soy de frente, me defiendo de frente valientemente, no, cobardemente atacar por redes, esos panfletos que vemos. Peor que la derecha, atacar a su compañero. Yo dije en una reunión, Lucho y equipo, cualquiera puede ser presidente, menos Evo. Y quiero decirle, si la derecha gana, por culpa de Lucho y David. Repito, si la derecha nos gana, por culpa de Lucho y David. Son los dos ejemplos. Confederaciones divididas, bancada dividida, corrupción, protección al narcotráfico. Ah, ahí viene la Sonia, ¿no? Pero no sé cómo se llama la Sonia, viene ahora. ¿No? Protección al narcotráfico. No hay dólar. No hay plata para pagar de los diésel. El diputado renovador Rolando Cuellar, uno de los principales detractores de Evo Morales, dijo de que no hay posibilidad de reconciliación con Evo Morales, así que minimizó esta propuesta de ir a primarias con el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Y dijo algo muy importante, dijo de que el MAS va a ganar las elecciones 2025 sin Evo Morales. Bueno, queremos decirle a Evo Morales que Evo Morales no es imprescindible en el MAS.
Hablar de elecciones primarias faltando todavía 2 años y 2 meses es muy prematuro. Evo Morales está muy desesperado porque quiere ser candidato a las elecciones primarias. El presidente Luis Arcide ha dicho que Huanca en este momento no se va a hablar de elecciones primarias. Ellos están concentrados en la gestión de gobierno. Cuando el Tribunal Electoral convoque a elecciones primarias en diciembre, noviembre del 2024, recién se va a hablar de candidatura de elecciones internas en el MAS. En este momento, Evo Morales tiene que entender que ya el MAS está acostumbrado a estar sin Evo. Evo no es prescindible. Eso que Evo Morales ha dicho, que si gana la derecha el 2025 es culpa de Lucho y David, es totalmente falso. Gracias a Lucho y David está demostrado que técnicamente y científicamente sin Evo Morales va a ganar el movimiento al socialismo el 2025 y no va a ganar la derecha. Agua con aceite no se puede juntar, no va a haber conciliación con el señor, reconciliación no va a haber con el señor Evo Morales. En ese sentido, nosotros en este Congreso Nacional vamos a renovar la directiva, pero ya Evo Morales tiene que soltar los cachos porque ya cumplió su ciclo y el MAS está rumbo a la renovación. Totalmente pensando de manera contraria, el diputado evista Freddy López dijo de que el único candidato del MAS el 2025 es Evo Morales y que el actual presidente Luis Arce Catacora no cumple los requisitos para ser candidato presidencial. Si bien Lucho Arce quiere ir a ser candidato al movimiento socialismo, ya no le da el tiempo, no le alcanza incluso los requisitos y la antigüedad. Así como está observando el Tribunal Supremo Electoral en el tema de lo que es el estatuto, minuciosamente, de la misma forma va a ser cumplir seguramente pues, para lo que va a ser las elecciones de las primarias. Y Lucho Arce no alcanza. Entonces ahí tiene que ser sincero. Si va a ir a las primarias por PC1 y por otro lado si va a ir a las primarias por Frente Amplio David Choquehuanca. Hay que ser sinceros. Acá ya se ha definido a través de las organizaciones, a través de lo que es el pueblo verdadero, de que sí o sí, el 2025-30 va a ir como candidato nuestro expresidente Evo Morales Saima. Les guste o no les guste, porque hoy están asustados, están llorando de que compañero Evo Morales Saima no vaya como candidato, porque saben de que cuando él regrese, prácticamente quienes hoy están haciendo corrupción van a tener que nomás ir detrás de las rejas. Y es lo que no les gusta. Por esa razón de que hoy quieren proscribir, quieren hacerle desaparecer, incluso quieren asesinar al compañero Morales Saima. Es su preocupación. En vez de atacar al movimiento socialismo, en vez de buscarle cosas a nuestro expresidente Morales Saima, preocúpense del país. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, desde Santa Cruz, donde se encuentra en estos momentos, dijo de que es muy prematuro hablar de candidaturas o de primarias para el 2025. Aún faltan 2 años y hay que hacer gestión en vez de estar pensando en candidaturas. Vamos a escuchar también estos cuestionamientos porque asegura de que la oposición aún está muy débil y hay que trabajar en la unidad. Es demasiado prematuro, le están haciendo el juego a Evo Morales, o sea, lanzándose a qué. Faltan más de 2 años para una elección. ¿Tienen tanto dinero para hacer campaña 2 años? Es decir, me parece que estamos prematuramente electoralizando al país cuando deberíamos estar todos pensando en lograr cómo se puede reactivar otra vez la economía en el país. Es contradictorio porque antes se hablaba de unidad y ahora se ve distintos partidos nuevos. Claro, todo el mundo cree que porque va a salir, creen que, bueno, por despertar más temprano va a amanecer más rápido. No es así. Yo creo que hay que darle al país credibilidad, seguramente el candidato que le dé al país una oferta clara, una oferta no demagógica y una oferta de una persona que tenga credibilidad va a ser muy diferente a los que hoy en día salen y ya se creen presidenciables. En este momento no hay oposición. Ustedes pueden decirme que hay oposición, yo les digo, ¿dónde está la oposición? La oposición está en el mismo partido de gobierno, esa es la oposición. Oposición, otra oposición no existe. Vamos a la última pausa de este espacio informativo y cuando retornemos vamos a estar con la palabra del ministro de Obras Públicas respondiendo a los últimos incidentes de
Boliviana de Aviación, sus vuelos, tanto a Sao Paulo hace días atrás como esta jornada que se conocen inconvenientes en combustible de un avión.